y además estamos muy cinematográficos. Arranca en un par de días, el viernes arranca ya una nueva edición de FICAL, la número 20. Ayer se presentaba en el Patio de Luces la Diputación Provincial el festival y hoy se está presentando en Madrid. Y allí tenemos a un compañero de esta casa que nos va a dar todos los detalles de ese acto. Ahí está Michel. Michel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Estamos aquí en este espacio Movistar en Gran Vía, que se va a presentar unos segundos, FICAL, edición número 20, que además hace la gracia esta del 20, ¿no? Sí, sí. Bueno, y estamos con la presentadora del acto. Si quieres, Alfredo, hablamos con ella. Claro. Elena Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí la hemos molestado un montón, Alfredo, porque estaba... No me habéis molestado nada. Estaba empollando. Ya sabes que somos un poco empollones. Entonces, antes de presentar un evento, siempre es como la chuleta ahí, ¿no? Estaba ahí la pobre mujer estudiándose el acto. Intentado vender es muy sencillo, porque realmente vender, como has dicho tú, FICAL es fácil, pero porque yo lo cuento desde lo que yo vivo cada año cuando voy a Almería, ¿no? Entonces es un festival donde se respira cinefilia, pero también hay muy buen rollo, es el reencuentro con gente a la que admiras, a la que quieres, aprendes mucho de cine, se come muy bien, entonces todo, la ciudad es estupenda, entonces todo es como muy agradable. Almería es tierra de cine, sí, y ahora estamos en nuestra semana grande de cine, ¿no? Claro. Todos conocemos películas de las que ha salido Almería, ¿no? Sí, 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 muchísimas, claro. Y bueno, ahora si hablas de Juego de Tronos, ¿quién no ha visto Juego de Tronos? Y habrá mucha gente que todavía no sepa que muchas de las escenas están rodadas en Almería. Eso es alucinante. Yo el año pasado estuve visitando algunos de esos escenarios de cine y no sé, a mí hay películas de cine español, por ejemplo, como Vivir es fácil, con los ojos cerrados, que cuando voy ahí reconozco ese bar, ¿no?, donde se rodaban esas escenas con Javier Cámara, pues la verdad que te emociona. Tú no nos puedes contar quién va a venir, ¿no? Si hay alguna estrella, algún famosillo, no sabes nada, ¿no? Bueno, va a haber muchos, va a haber muy buen nivel, pero yo creo que es mejor que todo eso se desvele en la rueda de prensa, ¿no? Me parecería mal yo ahí adelantar cosas, pero sí, sí, claro, estrellas va a haber. Además, este año se abre a las series, que ya van a competir también, que las series ahora mismo están al mismo nivel que el cine, y el tirón que tienen las series y todos esos actores y actrices emergentes es muy grande, ¿eh? Yo creo que va a ser muy interesante. Cortos, películas, ahora series, ya falta pues la publicidad y los videoclips. Tienes que hablar con el jefe de esto, ¿eh? Vale, se lo diremos. Y es verdad, es todo el audiovisual, hay que celebrarlo todo. Y hay mucho talento en la publicidad también. Y es verdad que todo... Bueno, ahora hay muchos cineastas también haciendo publicidad. Mucha gente del cine que está haciendo series, mucha gente... Mira, por ejemplo, Isabel Coixet, ¿no? Empezó haciendo anuncios maravillosos. Ahora hay cineastas que hacen videoclips también. Sí, sí. Elena, te damos envidia. Mañana estaremos en Almería a 19 graditos, ¿vale? Bueno, yo voy a estar pasado mañana, ¿eh? O sea, que me vas a dar poco tiempo envidia, que yo voy para allá o no me lo pierdo. Tú estás en la presentación, por lo tanto, de La hija, ¿no? Eso es. Me encargaré de la presentación de La hija, una película que ya he visto, una película estupenda, y con un director que está muy vinculado también a este festival, Manuel Martín Cuenca. Te dejamos empollar. Muchas gracias, Elena. Nada, un placer estar con vosotros aquí en directo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alfredo, pues simpaticísima, Elena. Y yo quería que viéramos este detalle de cómo han decorado los compañeros, bueno, en este caso de Movistar, esta escalera. Esta es la escalera de acceso a este Movistar Gran Vía y como ves se ve pues todo con el logo de FICAL Almería y con esos 20 años, ¿no?, que cumple este festival de cine, ¿no? Si quieres tengo unas cifras y ya te dejo, que tienes que hablar con la pobre de Mónica, no te que además Mónica estará muerta de envidia porque ella es de Madrid y dirá, oye, pues para una vez que estoy en Madrid, ya pues me yo estoy aquí en Almería, ¿no? Bueno, pues mira, 12 películas van a competir por ese certamen ópera prima, 20 series están nominadas para este apartado nuevo que aparece, que son las series, ajá, y el de toda la vida, el de los cortos, son 30 cortos y todo empieza el viernes 19 con La hija de Martín Cuenca. Qué bien. Oye, Michel, esto se presenta dentro de un rato, a las 7. ¿Se ha creado expectación por la presencia del Festival de FICAL en Madrid? Entre los bueno, medios, es que digo. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, yo cuando hemos llegado aquí hemos dicho esto de... llegamos a... Sí, sí, FICAL, estáis ahí. Hay más gente, tranquilo. Ajá. Y sí, sí, hay más medios. Tú muchas veces tienes el miedo de decir, ¿estaremos solos? Claro. Pues sí, sí, hay más medios. Al sí. final, esto es tempranito, ahora más luego... Y ver ya gente haciendo sus entradillas y hablando también, pues con Elena y con los famosos que poco a poco irán apareciendo en esta alfombra azul, en este caso, del Movistar. Te lo vamos a ir contando, ¿vale? Vamos a intentar ir entrando minuto a minuto, no, pero
algunas veces para que vayas escuchando cositas de esta rueda de prensa y a ver si tenemos algún protagonista. Eso te iba a decir yo, vamos a estar pendiente de ti toda la tarde para ver imágenes de esa presentación y, como tú bien dices, saber si puedes cazar con tu micro algunas de las caras conocidas que se den cita hoy en ese edificio Movistar. Oye, una cosa, Michel, la lámpara esa que me has enseñado antes en la escalera, aquí en el plató quedaría de miedo. Si tenéis hueco en la mochila y no os pilla nadie, ¿sabes qué te digo? Sí, el problema es que bajamos en avión, si no, lo hacíamos, ¿sabes? Tú sabes que tú pides, nosotros hacemos. Claro, pero... factura tu lamparica esa, a ver, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, vuelvo contigo después, Michel, muchas gracias. En un ratico, dale un besico a Mónica de mi parte, hasta ahora. Se lo doy enseguida, hasta ahora, Michel.